No despreciaban personas dispuestas a contribuir a lo que interpretaban como el cumplimiento de la voluntad de Hitler. Zu Millionen hier vereinigen, um einmal symbolisch zum Ausdruck bringen, Stadt und Land nicht sind Arbeiter, Angestellte, Handwerker, Bauern. Bueno, yo nací en el año 1930. Todavía se hablaba del nazismo, pero no se vivió del todavía. Y mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos habían nacido todos en Alemania y llevábamos una vida, yo creo, normal, familiar, agradable, con mucho cariño de parte de todos. Y yo era la regalona. Era la primera nieta por parte de mi mamá. Mi papá había heredado el negocio de su padre, que era de géneros por mayor. Yo era siempre el oído del queque, porque era la única menor del grupo. Era una vida apacible y tranquila. Buenos días. Créanme que todo lo que ustedes vieron realmente fue verdad. El museo me da la oportunidad para poder hablar con ustedes y con los jóvenes, porque quiero que estas barbaridades no se repitan nunca más. Esta narración no es sacada de un libro de historia, pero sí es un relato acerca del camino que me tocó recorrer durante parte de mi vida. Me llamo Ana María Barenberg. Cumpliré, pero ahora ya los cumplí, los 88 años. Nací en Berlín, Alemania, por lo tanto, cuando irrumpía la noche de los cristales rotos, la que ustedes vieron en el video, yo vivía con mis padres como hija única en un grato departamento en Berlín. ¿De qué se trata la noche de los cristales rotos? Es un ataque de las SA contra los negocios y las personas judías. Destruyeron esa noche casi todos los negocios judíos, 7.000 negocios fueron destruidos, y se llama cristales rotos por la cantidad de vidrio que había después en las calles. Se estima que unos 90 judíos murieron dentro de estos linchamientos y fueron unos 30.000 llevados a campos de concentración. La noche de los cristales, por ejemplo, que fue el 9 de noviembre de 1938, sentí un timbrazo en la puerta de mi casa y al ver en la puerta los soldados de la SS con sus fototos negros, me asusté muchísimo y quedé muy impactada. En el entretanto se asomaron mis padres para ver qué estaba pasando y le dijeron a mi papá que se alistara porque estaba detenido. Mi papá trató inmediatamente de comunicarse telefónicamente con un amigo, quien había sido su subalterno durante la Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14, porque mi papá, como buen alemán, fue soldado en la Guerra del 14 y el hermano de él falleció en la Guerra del 14. Después de esa infructuosa llamada que hizo mi papá a su comandante, solamente respondieron los soldados: nosotros estamos cumpliendo órdenes. Se lo llevaron a un campo de concentración que se llama Sachsenhausen. Por suerte, no era un campo de exterminio, porque después de los años 40 hubieron campos de exterminio donde se llevaban a la gente y ahí iban directo a la cámara de gas, o si no, los maltrataban o torturaban de otra manera. La cosa era que fallecieran de alguna manera.
y empezaron las prohibiciones. Nosotros ya no podíamos salir después de las 7 de la tarde. En el día no podíamos andar sobre las veredas. No podíamos sentarnos en los bancos públicos. Yo tenía 8 años y hasta el día de hoy, no se me puede olvidar, me quedaron marcadas esas vivencias. Mi papá logró salir del campo de concentración. Después de 4 semanas, llegó desnutrido, enflaquecido, con su ropa hecha tira y con una herida en la mano. Es una impresión que no se me olvida hasta el día de hoy. Mi papá dijo, o nos vamos los tres a algún país o nos morimos los tres juntos. Era difícil obtener papeles y aún más difícil era obtener visas a distintos lugares. Ellos ya sabían que tenían que escaparse, pero sin una visa de entrada a otro lugar no podían. Bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda es cuando Chile permitió la mayor entrada de refugiados judíos a Chile. Él tuvo una política de puertas más bien abiertas que cerradas. No se sabe bien el número exacto que entró, pero hay un estimado de unos 10.000 judíos. Nadie sabía dónde nos dirigíamos. Nuestro destino en realidad era Haití. Nosotros llegamos al canal de Panamá y aquí una gran y alegre noticia. Nos esperaba una visa para ir a Chile. Así que pudimos felizmente sacar nuestras maletas del barco Conte Grande y cambiarlo al barco Copiapó, que era un barco chileno. Por fin llegamos a lo que iba a ser nuestro nuevo hogar y nuestra nueva patria. Todos nos acogieron con los brazos abiertos. Sentimos en realidad que Chile era un país hospitalario que recibía a sus emigrantes de una forma cariñosa. Desde entonces Chile era mi patria. Y el Departamento de Extranjería, como ustedes saben, queda en la calle Moneda. Yo fui con mi mamá y mamá me dice, oye, mijita, este es el palacio de donde está el presidente, donde en la casa de gobierno. Entonces yo me asusté muchísimo porque andábamos encima de la vereda, porque en Alemania el judío no tenía derecho de andar sobre la vereda y mucho menos si era una casa de gobierno. Entonces yo la tiraba del brazo, le decía, mamá, mamá, pero si no podemos caminar acá, tenemos que bajarnos a la calle. Y ella me dijo, no, aquí tú puedes hacerlo, estás en un país libre. Una de las primeras acciones de los emigrantes que llegamos a Chile fue buscar una casilla de correo. Y aquí, si mal no recuerdo, era el número 647. Cada uno tenía su llave propia y veníamos a ver el correo todos los días porque eran muchos los seres queridos que habían quedado atrás y estábamos ansiosos y angustiados de tener noticias de ellos. En una de esas llegó la carta de mi abuela de parte paterna que tuvo que quedarse en Alemania. Pero desgraciadamente también terminó sus días en un campo de concentración. Pero dejamos a la abuelita en Alemania porque mi papá pensó, voy a llegar a un país que no conozco, que no conozco las costumbres, que no conozco el idioma, estoy sin plata y sin trabajo, ¿cómo voy a traer a mi mamá acá? A una señora de edad no le van a hacer nada. Así que cuando tenga trabajo y tenga casa, me la voy a traer. Pero no fue así. Es un poco duro para mí tener que volver a leer esta carta, pero para las futuras generaciones creo que es importante que a través de estas líneas ellos sepan lo que pasó en esos años terribles, tan oscuros, que fueron para mí y
toda mi generación. Mein geliebtes süßes Mädel, gern erfülle ich deinen Wunsch. Ich weiß nicht, ob wir uns je im Leben. Con gusto cumplo tu deseo de escribir unos versos para ti, porque no sé si alguna vez en la vida podré volver a escribirte o verte, a pesar que no hay nada más que anhele, solo por un corto momento pediría para tenerte cerca. He envejecido mucho, he pasado por tanto que físicamente no me reconocerías. Estoy desfigurada, enflaquecí enormemente. ¿Cómo me veré si alguna vez vuelva de donde me lleva el destino? En algunos días nos erradican de nuestra patria. Nadie sabe para dónde nos llevan. Dicen que es un asilo, donde uno va a estar con 10 o 20 desconocidos en una pieza, durmiendo juntos y otras cosas desagradables y desconocidas. Pero yo rezo a Dios para que Él me deje sobrevivir todas esas tragedias. Junta tú también tus manitas y pide por tu Omi. Piensa qué amargura si no los puedo ver nunca más. Escribir no me dejarán hasta que termine esta espantosa guerra. En el reencuentro, en el que apenas puedo creer, tendré mucho que contar. Ay, ojalá fuera luego. Hasta entonces sigue tú siendo mi nietecita amorosa y tierna. Y no olvides a tu vieja Omi, la cual te adora infinitamente. Esto fue lo último que supe de esa abuelita hasta que el tren se la llevó a Theresienstadt, donde no sé si alcanzó a llegar. De mi familia no se salvó nadie, fuera de una hermana de mi mamá que se encontraba en Holanda. Y mi tía quedó seleccionada para ir a la cámara de gas a un día X en la mañana, porque lo que pedían ellos no eran nombres ni personas, sino que cantidades. Un día X pidieron 20 o 25 mujeres para la cámara de gas al día siguiente y estaba nombrada mi tía, y en esa noche se enfermó la guagua de ella y otra señora le dijo: mira, yo voy a ir por ti porque tú tienes un niño que cuidar, y en realidad no importaba el nombre, como les dije, así que ella se salvó por eso. Soy Valentina Germán, soy la nieta de Ana María, la Oma. Yo me fui a Alemania en el verano a aprender alemán. Arrendé un Airbnb que estaba cerca de la estación Nollendorfplatz. Y en este Airbnb llegué el primer día a ordenar mis cosas y encontré que en el velador había un libro de lo poco de alemán que entendía, algo entendí de direcciones, judíos y 1931. Durante los años 30 en Alemania, la comunidad judía estaba de gran manera representada por sus líderes, ya sea como rabinos o líderes comunitarios. Y una de las cosas que hacían era su propia guía, con las direcciones, con las fotos de algunos, de los negocios. Es una guía comercial que al final resultó muy útil para los nazis, para ubicar a cada uno de los judíos en Alemania. Me puse a buscar, busqué Hermann, que es el apellido de mi abuelo, y después puse ya Barenberg, que es el apellido de mi abuela, y empecé a mirar y habían varios nombres, así que ahí llamé a mi papá y le empecé a leer los nombres que encontraba, y Hermann habían páginas y páginas, pero cuando ya buscando en Barenberg habían menos apellidos y encontré a mi bisabuela Frida, a la mamá de Ana María, la mamá de mi abuela, y que estaba su dirección de cuando ella se casó. Y en mi memoria volví a ver todas esas calles y callejuelas donde yo había pasado mi niñez. Y entonces empecé a contarle a mis nietos de mis tiempos de antes, cómo había vivido allá, cómo había sido mi niñez y por qué ahora estamos en Chile.
de esa familia que vivió en Alemania en los años 1928, no queda nadie. Soy la única que aún puede contar esa historia, ya que todos, desgraciadamente, terminaron en campos de exterminio o cámaras de gas. Como les decía, de este encuentro casual, empecé a hacer memoria y a contarle a mis nietos mi historia. Realmente estoy impactada y estoy muy sensible o vulnerable en este momento en que puedo compartir el volver a la moneda y andar sobre la vereda con mi bisnieto. Me estoy devolviendo a mi niñez, que fue tan distinta a la niñez tan alegre y feliz que pueden vivir mi familia, mis nietos y mis bisnietos. Al recorrer hoy esta plaza, me vuelven a la memoria muchísimos recuerdos. Hace 80 años ya que visitaba con mis padres y muchos otros emigrantes esta plaza. Era el punto de reunión de muchos de nosotros para intercambio de experiencias, datos de trabajo. Aquí buscamos un techo y apoyo, siempre con la esperanza de rehacer nuestras vidas. Es increíble cómo hoy muchos siguen encontrando el asilo contra la opresión en este Chile que hoy es mi patria. Cuando fui a Israel, encontré este cuadro, que es el Ave Fénix. Me siento muy identificada, es la palabra, con el Ave Fénix, porque por supuesto que me ha tocado vivir altos y bajos en mi vida, pero siempre he tratado de empezar de nuevo. Trato de sacarle algo bueno de mis experiencias anteriores. Siempre tengo grupos de amigas que me acogen y me siento feliz de poder recibir. Siempre busco algo nuevo. No me quedo pegada en una cosa o en una actividad. En este momento tengo todos los días de la semana ocupados. El día lunes, en la tarde juego bridge. Los martes y jueves tengo pilates. Y además estoy en un curso de escritura, literatura. Y nunca me aburro. Siempre busco y busco algo y hago algo que me gusta. Mi familia es mi todo. Dejo todo por estar con mi familia. Ellos son mi sostén, mi vitamina. Tengo 2 hijos, 6 nietos y 8 bisnietos y otro por nacer. Eso me llena la vida. Todos los sábados hay reunión en mi casa donde los puedo recibir y eso en realidad es lo más importante en mi vida. El mensaje que quisiera transmitir para las nuevas generaciones: enfoque su vida en el presente y futuro de manera positiva. Cada uno es arquitecto de su propia vida. No dejemos que vivencias del pasado oscuras nos impidan llegar a la luz. Que la vida es amor y no odio. Thank you.